Dijimos que íbamos a andar acá por Tabasco y nos dijeron, cáiganle para acá, verga, cáiganle. Vamos a hacer buena pesca. Vamos a armarla chido allá con ellos. Pues entonces, mi gente, vamos para allá, vamos por unos robalitos. Para eso trajimos la nevera, porque ahí sabemos que, primeramente Dios, sí, ¿no? Esperemos que sí. Ahí ya sabemos cómo. Pero ya, tú ya sabes que sí, ahí. Y la verga, el culo me das. Nos vemos ahorita, mi gente, vamos para Ciudad del Carmen. Éralo, muy bien. Ya les valió verga el este de la cámara. Ahí estamos. Villahermosa. Chetla. ¿Cómo no va a rimar Villahermosa? No, ya debe ser. Puta lírica, güey. Ya dejamos Chetla. Ya estamos en Campeche, mi gente. ¿Sí es Campeche? Sí, Campeche. Pero Ciudad de Carmen, Campeche. Ciudad de Carmen. Vamos a buscar algo de comer, mi gente hermosa. Vamos a ver qué comemos. Ahorita tengo mucha hambre. ¿Tú, güero, tienes hambrita, mi niño? La neta, sí, ya para el desayuno. ¿Mojarrilla, tienes hambre? Sí, hace hambre. Somos una verga, güey. Pesca tras pesca. Viendo. Esto es para ustedes, mi gente. Esto es para ustedes, mi gente. No creo que vayas a vomitar aquí, que también es río, ¿eh? No. Siempre y cuando nos sacamos a mar, todo frío. Bueno, eso espero. Bueno, ¿y quién sabe? Porque sabes que salimos a mar. Sí me estaba cagando, pero no vomité. Sí, pero la vez que salimos a mar, no salimos. Entonces fue a fondear, no a robarlo. Ahorita vamos a robarlo y estábamos como... Es el río. Ah, ok. No llegamos a la salida del mar. Sí va a estar feo porque está el nortecito, pero una mamadita. Seguramente Dios no vomite, si no, pues ya. Vaya, estaba más perro ayer. Con eso te digo todo. Ah, bueno, y no vomité. Sí, ayer estábamos en la bocana, hacía esto y no vomitaste. Entonces hoy es nomás como que... Igual ya me estoy acostumbrando, ¿eh? Aguas, el pirata, el Jack Sparrow. Salimos de aquí, ¿no? Tu pirata soy yo, sí, de aquí salimos. Ah, entonces, vamos, chingada madre. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Vamos! Dejo la carne, porque carne papaloapa, no lo que sí. Ahí estamos. Mi gente hermosa, pues ya llegamos a un lugarcito donde el güero se embarró de caca de pájaro y no se dio cuenta. No seas mamón. Ah, te pases de lanza. ¡Qué bendición! ¡No mames! Mi gente, pues llegamos a ver, vamos a comernos unos ricos mariscos. Vamos a comer antes de irnos al hotel a instalar. Después del hotel nos vamos a ir ya directamente porque ya son las 11 y quedamos que a las 12 íbamos a estar en la marina para pescar. Pues yo voy a pedir caldo, una cazuela, yo creo.
gente hermosa, mi gente preciosa, pues voy a probar el caldo. La verdad, lo que había hace rato ahí, la ensalada, un 10. La neta, la ensalada un 10. Traía camarón, traía caracol, traía jaiba. Y la neta, un 10. Súper rico, la neta. Me atrevo a decir que es de las ensaladas que mejor me ha gustado. Y ahora voy a probar el caldo. Pero la ensalada un 10, la neta. A ver, vamos a probarlo. Pues mira, es espeso, es un poquito espeso, así como, no sé cómo decirlo, como que muelen un chingo de cosas y se hace un tipo de aderezo, pero es diferente al que hacen allá, pero es muy rico también, es muy rico, diferente pero rico. Le echaron robalito, que sí es robalito, y vean el tamaño de este camarón, mi gente, vean el tamaño de este camarón, su puta madre, ve cabrón, del tamaño... No, está más chiquito que mi chile. Pero la pura cabeza está como de un cuarto de mi pepino. Entonces sí está grande. Ay, tú lo viste anoche, chamaco. Tú ya lo viste anoche y lo sentí. Sé que sí. Qué chulada, ¿eh? Qué chulada de ejemplar. Y gente hermosa. Su madre. Qué bendición. Qué bendición, güerito, ¿eh? Una chulada, ¿no? Tiene, el caldo tiene un 7, un 8. Un 8, un 7. Pero el lo de hace rato, un 10. La neta. La neta. Me gustó muchísimo. Bueno, güerito, ya te trajeron, mi amor, mi rey, mi príncipe. Mira nomás. A ver, güerito, pruébamela. Mira, no, se cayó un pulpo. A ver, pruébamelo, güerito. Nada más el güerito. Uy, bebé. Uy, uy, uy. Es un filete. ¿Un filete relleno? Relleno mixto. Opa. Podemos observar que trae unos ricos camaroncitos. Bien. Cocteleros. Bien. Uy, uy, uy. ¿Está bueno o qué? Está bueno. Caracol, güey. ¡Hala! Con tanto caracol. ¿Sí trae caracol? Sí, güey. ¡Vientos! Y el caracol, déjame decirte que es afrodisíaco, ganso, ¿eh? Y nomás somos tres vatos. ¡Upa! Vamos a chingarnos al mojarrita. Yo digo que sí. Al mojarrita es el que le vamos a dar en su madre. Y un pedacito de filetito. Muy bien. Mira, uy. Si con esa boquita te comes el filete. Me imagino dándome besitos en la cabeza del chupirul. Muy bien. Delicioso. Ah, caliente. ¿Está bueno? Very good. Riquísimo. Very good, my friend. Riquísimo. ¿Tú qué pediste, tú, chipudín? Cóctel de camarón, hermano. A ver, pruébamela. Pero agarra un camarón para que te lo metas. Bueno. Antes está rifada la comida aquí, hace rato también. La ensalada, como decía Ever, estaba sabrosa. Estaba de 10, ¿no? Chingón. Acabamos de llegar a la marina. Allá está Pablito, véanlo. Está desesperado el muñeco. El de gris. El de gris. Voltealo para allá, mira, ya está. Ah, está con la ranita. Con la ranita. Ahí anda. Con la ranita hermosa. Hasta que se lo lleva a la verga, güey. Ahorita lo vemos, mi gentita hermosa. Mi gente hermosa, ya estamos con Pablito en su embarcación. El gancito de oro se llama la embarcación. A ver. No, no sé cómo se llama, pero está bien bonita, la neta. Felicidades, Pablito. Ahí lo tienen al niño, vean. Un poquito más desarrollado, pero ahí está. Mi gente, ya llegamos aquí a Ciudad del Carmen. Estamos con mi carnal Rosendo de nuevo. ¿Qué hay para hoy, carnal? ¿Crees que el tiempo, el clima, el mar o el lago preste para el robalo? Todo, lo vamos a matar. Seguridad, con seguridad, vamos a subir. Eso es chingada. Unos buenos ejemplares. Esa es la combina, robalo. De todo. A ver qué se deja. No se vaya a perder un sábado, ahorita que ando perdido con el norte. No mames. Sábalón. Ay, Diosito, tan. Sí, agarré. Hace 15 días estuvimos agarrando grandes aquí adentro. No manches. Entonces, la verdad que las hayas son chiquitas. Sí, se nos pelaron. Sí, me imagino. Pero ya tienen 40 kilos, se nos prenden los gusanitos, eso, entonces. Sí, yo dejé las cañas de poder. De la, no, con esto las alineamos. Con esto los alineamos.
mi gente, pues llegamos y se vio como sardinita brincar, entonces pensé que podría haber un jurel, un robalito, pero nada. Ahorita le tiré con gomita, efectivo para robalo y jurel. Una gomita es hecha por el tío Jig y cabezal también, hecha por el tío Jig. Voy a esperar a Rosendo para ver con qué tira él aquí. Yo traigo de todo hoy, pero pues voy a ver con qué tira él y ya yo tiro algo de lo que traigo yo. Ahorita nos vemos. Loco, es un paraíso, güey. Chulada, ¿eh? Y no es Tabasco. Es paraíso. Sí, ahí está. Mi gente hermosa, pues caminamos como unos 2-3 kilómetros. El güero viene dando las nalgas. Poquito. La neta, se ve que hay carnada. ¿Qué me refiero con que hay carnada? Me refiero a que hay mucho pescadito cría, sí. Sardina, manjúa, puede ser hasta camaroncito. Pueden hacer muchas cosas. Pero eso indica que anda pescado grande, que puede andar el pescado grande ahí comiendo. Mi gente, pues así es esta madre de la pesca con señuelos. La pesca con señuelos artificiales, con carnada artificial, pues, es de engañar al pescado. Y pues es lo bueno de que si sabes que si vas a pegar algo, vas a pegar algo bueno. Un jurel grande, un jurelito mediano, un jurelito chiquito. Me sentí como lanchero, güey. El chiste es que puedes pegar un jurelito, un robalo, anchoas, barracudas, de todo. La cosa aquí es, mi gente, no desesperarse. Yo le agradezco de todo corazón a los que me están viendo que le den campanita, mi gente, para que les llegue la notificación de cada vez que subamos video. Denle like, dejen su comentario. De corazón, muchas gracias, mi gente, porque estos videos son para entretenerlos a ustedes. Mi gente preciosa, estamos contigo. Ya tenía una foto, papá. Sí. Quítate la para que te vean. La foto es esta. con godines. Aquí está su señora esposa. Un amigo. Upa, no, una vez no. Pero sí, ¿no? No se quiere casar la niña. ¿Cómo? No, no, está bien. Vamos, calma. No hay prisa. Y el babato llorando ya. No mames, si te ven los ojos llorosos, no pierdes todo. Porque antes te venía a casa. Somos de mi esperanza los dos. Ah, son marinos los dos. No, marinos no, ni marinos. De Minatitlán. Ah, sí. Son de Mina. Un saludo para Mina, para Minalguita, que van a estar viendo por ahí. Aparte, no te va a hacer nada. Y cabe mencionar, mi gente, que acaban de hacer la neta, mis respetos. No tenía planeado verlo, la verdad. Me mandó un mensaje aquí, Tribilín. Y me dice, ahorita me dice, oye, ven, espérate. Yo estaba orinando, me agarró con la macana en la mano. Y ¿qué pasó? Y ella, ven. Y yo digo, cálmate, cálmate. Y estaba aferrada, te voy a dar algo. Y yo, pero espérate. No, pero qué. Y así se asomaba. Y cálmate, chamaca, le agarró los pelos aquí. También como que cabeceaba para ver. Era una de cabezazos. Yo, porque yo hacía así como, la cabeceaba. O sea, una guavina, ¿no? Una guavinita. No manches, no los conocía. Él dice que ya lo conocía la vez pasada, dice. Sí, la vez pasada que tiene. Tiene un tatuaje tuyo en la nalga. No, la quiero ver, pero sí de perrito. Ahí me lo pensó, ¿eh? Se puede solucionar, dice. Se le hizo agua la cola. Mi
gente preciosa, buenos días. Ya amaneció, ya son las 11 de la mañana. Estamos aquí en el negocio de mi compa, ¿cómo se llama? Chicoche. De Chicoche Junior, te querías Chicoche Junior. El año pasado que venimos, también venimos a comer aquí. La neta, las tortas de pollo son buenísimas. No, mentira, carnal, la neta. Son tortas de qué, carnal? De pavo. Hacemos lechón, cochinita, milanesa, pavo asado. Chulada, papá. Yo me acuerdo, la vez pasada que venimos, mira los tacos esos de queso. Ay, papá, cochinita con chicharrita. Lo bueno que estás a dieta. Comer de cateco. Ya estoy comiendo la mitad. Dice nada más tres porque estoy a dieta, pero están bien cargados, güey. Bien trancos. Ah, no, así son las órdenes acá. Papacito, pero así vienen. Así ese, son, así son. No mames, güey. Qué chulada. Tú abres tu torta para que la veas. Así tratan los campeones, ¿no? Qué chulada. Ve, qué bendición. Uy, papacito. No, man, qué chulada. ¿Nos vamos a ir a pescar cuándo, carnal? Mañana, porque ya amaneció muy feo, güey. Mañana le llevamos a pescar aquí con Rosetito. ¿Cuál es la idea de mañana? Lo que tú gustes, una troleadita, una casteadita. ¿Y ahí qué callo, qué onda? Robalo, jurel, parvo, corvina. ¡Upa! ¿Cómo ves? Sábalo. El año pasado te quedaste con un buen sabor de boca. Sí, no, la vez pasada sí. ¡Está perro! ¡Está grandísimo! ¡Está perro! Güey. Si nomás me vas a sacar el cabezonón, güey. Arriba. ¡No mames! ¡Está grande! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Vente para acá, vente! ¡Aguanta! ¡Rápido! Ahí te va, ¿eh? Ahí te bien. ¡Aguanta! ¡Arriba! ¡Aguanta! ¡Ahí va! ¡Ah, la verga! ¡No mames! ¡Aguanta, lo salto! ¡Ahora sí, pa! ¿Quieres saltar? ¡Está perro, eh! No mames. Está bueno, ¿eh? Sí, está perro. Ahí te va. Ay. Ahí está. No mames, me escamé, güey. Ahí te va otra vez. Ahí está. Ay, no mames. Está perro, ¿eh? ¡Bien, cabrón! ¡A huevo! No mames, está bien grande. ¡Uy, ya la verga! ¡A huevo, papá! Pero métanlo porque no se voy a ir. Dale. Hoy no sé cuánto tiempo me vaya a extender, pero debo de sacar un robalo acá, güey. Mínimo una chingada iguana me alinea, pero de que nos comemos algo. Pero bueno, mi gente, vamos a darle la botana. De nuevo, ¿de dónde estás ubicado, carnal? Aquí en Ciudad de Carmen. 59, 56, 58, Chicoche Junior. Ahí tenemos el menú. Muchísimas gracias. Aquí atendiendo al buen Eder, esperando que regrese pronto. Ahí va a estar pasando todos los datos de mi compa en la pantalla. Ahí estamos, mi gente, ya saben, pescando pescado. Y aquí con mi carnalazo, Lorenzo. No mames, que van a dejar este. No, bien pedido el güero. No mames. Sí, bueno, no es un desperdicio esa madre. ¿De qué es? De lechón. Ya no hay nada. Mi gente, lleva 9 tacos del güero. De doble tortilla. No mames, míralo. Sigue comiendo, güey. ¿Pero cómo están, güero? Sabrosos. Hermosos. La neta. El pollo está muy bueno, ya como lo vi. No, son de pepencha. No, este lechón, ¿no? Ese de lechón. De pelícano. De pelícano. De gaviota, de cormorán. Vi a un señor gordito tirando la atorraya a las gaviotas ayer. Mi gente, no, la verdad sí están demasiado ricos. Y pues por lo que veo, tiene mucho cliente. Por lo mismo, porque tiene sazón. Llegamos hace rato y estaba hasta el tope. Tenía fila, güey, haces fila también, güey. Poquito. Qué chulada y qué bendición. Pues mi gente, ya saben, si quieren venir a comer unas ricas y deliciosas tortas aquí en Chicoche Junior. La Morelos. De nuevo, la ubicación, carnalazo, aquí en la Ciudad del Carmen. 59 con 58, Ciudad del Carmen. Aquí les esperamos. Qué chulada. Tú mismo los atiendes, papá. Muchísimas gracias. Claro que sí, desde aquí estamos para servirles. Y porque te lleven un buen sabor de boca. ¿Por qué estás tan hermoso? ¿No? Uy, oye. Ahí estamos, mi gente. Pecado, pecado. Pues vamos a pegarle un rato a la terraza y a ver qué pedo. Ojalá nos pinte bien. Pero vamos a ver. Caras de chile, aguánteme tantito, me voy a quitar el choque.
gente, pues. Rosendo me trajo una atarraya carnadera. No me va a servir ni una verga. Va a ser difícil agarrar un robalo, pero bueno. Agarré una carnadita. Carnadita sí va a salir. Pero nosotros no queremos carnadita. ¿Esta carnadita para qué? Queremos un robalo. Vamos a darle hasta que caiga puto robalo. ¡Qué belleza, wey! Algo, ¿sí? Llegó algo. Uno de 10 mínimo. Asu. Me pareció ver pegar algo. Un sardito, güey. Asu. Ah, no, pluma. Pluma, pluma. De estas se ven allá en Veracruz, pero en lo hondo, no aquí en la orilla. Pero qué bendición, la neta. Qué bendición. Jala agua congelada, mi gente. ¡Oh, la verga! Muy congelada. Pero bueno. Mira nada más qué bonito. Tiene diente de sargo, pero color de, como de, allá le decimos plumas. Muy chulo, la neta. Muy bonitos. Muy bonitos. Qué chulada. Está muy chiquito para comérnoslo. Así que bueno. Vamos a buscar el grande. Pero sí rebolló algo grande, güey. Ese que viste que vino era, güey. Ese que vino era. Era algo más grande lo que rebolló, güey. ¿Crees? Sí, sí lo vi, sí vi, era algo grande, güey. Hay que intentarle hasta que haya un buen robalito, mi gente. Ustedes no se preocupen que va a caer. Si no, la última opción va a ser una iguana. Que esa es segurita que la agarramos. Pez ratón. Este le decimos ratón. Ratón en español. Jeremí en hebreo. Mi gente, vamos a cambiar de lugar porque la neta no estamos pelando la verga. Agarramos pescado, pero muy chirris. Muy, muy chirris. No sé a qué se deba. Si la neta está hondo. La neta me llegó el agua aquí. Aquí, perdón. Y en esta profundidad ya agarras sargos, robalitos. Digo, yo la neta no veo punto robalero aquí. Yo para mí este no es punto robalero, la verdad. Pero mi compa Rosendo dice que aquí se da el robalo. Vamos a creerle. Pero yo no veo punto robalero. Yo no sé por qué. Mira nada más. Este es el famoso Macabí. También se va. Este sí cae con señuelo regularmente. Cae mucho con señuelo. Con gomita. Con cualquier tipo de señuelo que vaya por superficie. O 15 centímetros por la superficie. Lo pueden agarrar. La verdad es muy bueno. Para carnada. Para comer, la neta. No se lo recomiendo. El destino estaba y que nos chinguemos unos tilcampos, unas iguanas, porque el pescado aquí no hay ni verga, aquí. Aparte que esta atarraya es para carnada, cabrón. Va con pura mamada así. Necesitamos una robalera. Pero ahorita nos vemos, mi gente, esta madre no se acaba. Hoy de que comemos algo cazado o pescado, a ver si no. Ahí nos vemos. Es como un sargo, pero no es sargo. O si es sargo, no sé, tiene el color distinto. Tiene estas líneas amarillas, las cuales no las tienen los sargos de Veracruz. Los del de Veracruz tienen nada más las negritas estas, pero más marcadas. No sé a qué se deba. Pero en forma es igualito a un sargo. Igualitito. La cabeza, la cola, la parte de aquí. ¿Cómo saber si es macho o hembra un pescado? Le soban la pancita y le hacen así
Ahí salió un líquido como verdecito, no sé si lo vieron en cámara. Significa que es hembra. Si hubiera salido el chorro disparado, es macho. Esa madre lo aprendí porque pues fui a acuicultura, acuacultura, perdón. Por cierto, saludos a mi maestro Mauro de la técnica 114 pesquera. ¡Ey, compadre! ¿Sabes quién eres? Vive en Alvarado. Ahí va. Y gente, pues la única especie que he agarrado de pescado hoy es la misma, la que se parece al sargo. Ahorita le tiré aquí las piedras y salió él. No es su sargo. No sé cómo se llame aquí, pero hay mucho de ese, es el que más hay, así que bueno. En la orillita se puso, en la orillita se puso. Uy, hijo de puta, se. Me lo traigo. Ay, hijo de su puta verga. Hazte para este lado. Ay, pues la verga. Tengo una pierna, puta. Ay, hijo de su puta madre. Ay, qué bendición, Mari. ¡Qué bendición! ¡Ay, güey, su puta verga! ¡Ay, güey, puta! Ya quedó, mi gente. Se agarraron dos, gracias a Dios. ¿Estás grabando? Sí. Se agarraron dos, gracias a Dios. Ahí están, vayan a verla. Pedradas. Muy bien. Qué bendición. Hoy comemos dos. Bueno, son tilcampos, son comunes aquí, hay muchísimo. Aquí, como no como en Vallarta, aquí sí no están protegidos. Bueno, el tilcampo no está protegido, no es como una especie en peligro. Es muy, muy común el tilcampo. En Vallarta le decían garrobo. Hasta tilcampo. Plaga podría ser, ¿no? Es plaga, verga, ya lo verga. Ahorita nos vamos, mi gente. Mi gente hermosa, pescado no hubo, bueno, sí hubo, pero muy chiquito, de la neta. Ni en mi rancho me como así de chiquitos los pescados. Agarramos dos. Bueno, no es que son garrobos, tilcampos. En Veracruz ni en Veracruz ni en ningún lado están protegidos. Son unas especies muy comunes. O sea, es plaga esa madre. O sea, literal en cada piedra ves una madre de esas. Pero los veracruzanos nos comemos todo. La idea es comérnoslas ahorita con mi carnal el Rosendo. No, pues. Y atrás tienes uno. Sí, ya sé. Vamos a ver qué tal las preparamos ahorita. De hecho ya tenemos unas vistas acá, bueno. Ya. Esas hay que trabarlas ahorita. Ah, sí, cierto, sí, 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 sí. Ayer. Y voy a tratar de bajar unos cocos de esas palmerotas grandotas. A la vez están bajitas, güey, pero a ver si están buenas, güey. En mi perra. A ver qué sale. Sí, mira, ¿ya viste que está más tranquilo el mar aquí? Sí. Mi gente hermosa, pues. Pues qué rico, voy a aliñar en verguiza. Chulada. Ya nos vemos. Vi la carne, cabrón. Su perra madre. Qué bendición. Me va a patear, vas a ver. No es que estén vivas, sino es que los nervios todavía siguen como que funcionando. Incluso se desprende la cola, ¿no? Sí, ándale, y sigue dando vueltas, güey. Pero no es que esté viva, güey, mi gente. Esta murió desde el primer impacto. Y esta ya la habían intentado agarrar, güey. ¿Sí? Si te das cuenta, aquí tiene el empate de que le salió cola nueva. Oh, ¿sí se llega a ver? Sí. Bueno. Cuidado. Pues su perra madre, qué chulada, mi gente. Qué chulada. No, mi gente, y probaran esta madre. Se enamoran. Lo más rico. Por Dios, güey. ¿Quién prueba esta madre, güey? No puede dejarla, güey. Está más comprobado que la verga. Dale la carnita. El pellejito. Ya nomás cómo se le va desprendiendo solito.
solito. Esta madre es de saberle, mi gente, ¿no? Hay mucha gente que tiene que hervir el ticampo para poderlo despellejar, porque supuesto está muy duro, está muy... Pero no, mi gente, sabiéndole cómo hacer los cortes, no hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema, la cosa es saber cómo hacer el corte para que salga la piel limpia, sin dañar la carne. No sé si me expliqué, pero si me entienden, los que saben, son de rancho, saben qué pedo. No creo que haya algún cabrón que se quiera ofender porque me voy a comer un ticampito, dos ticampitos. Ricos ticampitos, uy. ¿Se te está antojando? La neta no, dice. La neta no. Ah, pero sí le vas a entrar. Sí, lo voy a probar. De hecho, va a ser la primera vez que lo pruebo, güey. Neta, papás, excelente. El güero también aquí comió primeramente. ¿Qué has comido acá con nosotros, güero? Aparte de pescado, que no lo conocían, dicen que en su gran pueblo no había. No, casi no comía pescado yo. Neta, ¿por qué, güey? Porque mi jefa no lo prepara. ¿No le gustaba hacer pescado? No le gusta. De hecho, una vez creo que le dije que si le regalaba pescado y me dijo que no, porque se le apestaba la casa, una madre. Ándale, así. Se le apestaba la cocina. Ándale. No, pero aquí he comido conejo, tilcampo, aguas. Ajá. Saludos, Bari, mira. Acá andamos de maldosos también. Mi gente, pues esta madre, la neta, para mí es lo más rico porque la carne es... no es como la del pollo, que ustedes prueban el pollo y se ve que está como que muy condimentado, como que lo hacen como... le echan mucho para crecer, no sé cómo se podría decir. El bicho ya no se desarrolla el músculo como tal, ya es como muy artificial, pero... artificial, así mero es, carnal. Y esta madre, neta, es pura carne roja, pura carne limpia, pura carne de animalitos. Hay gente en el rancho que es muy, muy que quisquillosa, hasta en el mismo rancho, que dice, no, es que come caquita ese bicho. ¿Dónde va a comer caquita si está en la naturaleza, güey? ¿Qué hay una fosa por ahí o qué? No, mi gente, esta madre son animales que comen hierbita. Vaya, tú le revisas el buche y tiene pura hierbita, pura plantita, pura hojita. Vaya. Una chulada, mi gente, la neta, Yo la neta estoy cautivado del sabor de estas carnes. Siempre que me invitan a comer conejo, armadillo, tejón. He probado hasta el tlacuache. Cuando vamos de cacería a Oaxaca, pruebo el jabalí. No. Qué chulada, He comido zorrillo. Ese zorrillo me lo comía desde Chirris porque... como es muy bueno para ese es consejo para ustedes. Si tienen un hijo que tenga mucho granito, cicatriz, y quieren que se les quite, así tipo cicatrices o ronchitas, así. Como yo vivía en una colonia donde se inundaba, bueno, se inunda todavía, saludos, banda de la Carranza. Como yo vivo ahí en la Carranza y se inunda, de morro me salieron muchas ronchas, mi gente, pero mucha roncha. Mucha. Comer caldito de zorrillo te quita las cicatrices, te quita... Mira, papacito, qué chulada. Ay, me voy a poner presito. Yo siempre lo he dicho, aquí se muere de hambre el que quiere, la neta. Esta madre no lo hacemos ni por necesidad ni por nada, sino porque nos gusta, para demostrarle a la gente que, pues, si tú un día estás de hippie o si estás en una ciudad... se te pierde tu cartera, se te pierde lo que tú quieras, no tienes dónde quedarte. Te puedes quedar en la orilla de la playa, te puedes quedar... eso sí, lleva repelente, cabrón. Porque la neta, los chaquistes en cualquier playa están muy perros. Pero puedes cazar, mi gente. Puedes ir con un aldeano, con un costeño de ahí de la playa y le puedes decir, oye, préstame tu tarraya, préstamela media hora. Y te van a decir que sí, porque la gente de que vive por el mar es muy positiva, es muy chida, la neta, hasta te invitan a comer. Pero si tú sabes hacer este tipo de cosas, pues en general tú puedes agarrar una atarraya, pedirla prestada y agarrar. Ya vieron que hace rato 4 o 5 pescaditos así, pero salieron. Y esa madre frita, upa, ya hacen un mojón con unas 5 tortillitas. Entonces, mi gente, esta madre, la vida es así. Para mí la vida es así, es pues saber de todo. Pues la neta, yo chambié de albañil, colador,
estuve de carpintero, estuve mucho tiempo en el San Blas. Es una chamba muy pesada, la neta, el San Blas. Creo que fue mi chamba más pesada, más que albañil, neta. Estuve chambeando de mecánico con mi papá. No. Una cosa que bruto, ¿eh? Güey, neta, carnal, a ti te va a gustar, güey. Yo a Fósil, güey, como a los 15 años, güey. Sí, no. Le enseñé a comer esta madre, güey. Y vas a aprender mucho con nosotros, compa, la neta, La idea no es ser un desmadre siempre, sino dar un buen mensaje siempre. Mira, güero, ¿qué te dije? ¿Qué, güey? Uy, uy, uy. ¿Cómo nos lo comimos en Vallarta? Ah, la madre, riquísimo. Es padrota, sí. No nos dejó ni uno el bari, por cierto. Pinche bari, de Chile. Pero, oye, de hecho, a mí me dio, sin mamá, a mí me dio asco. Pero cuando lo probé, no mames. No, están bien verga, güey, están bien verga. Muy chingones, la neta. Ese es el consejo de hoy, mi gente hermosa. Gracias, por ver este video. Gracias por aprender este día conmigo. En cuestión de cacería, pues no soy el mejor. Pero le hacemos la lucha y el chiste es que si no cae con algo, cae otra cosa y con otra cosa. Y créanme que hubiera caído otra cosa, porque si no es iguana. Hay un chingo, la neta, la naturaleza es muy chingona. Yo conozco a alguien, que no voy a decir su nombre, que un día... Neta, está bien perra la ¿cómo se puede decir? La situación hace muchos años, güey. La situación estaba perra. Yo tenía una caña de, ponle tú, de 150 pesos, güey. Barata, barata, güey. Y mi compa se había comprado otra igual, barata, barata, güey. En esos tiempos, les estoy hablando hace como 10 años, mi gente. Y la neta, éramos de chachaguas, de chopontiles, de tortugas, de pepe, de todo lo que topáramos en la calle nos lo comíamos, güey, la neta, ¿eh? Ahí la carranza no era como ahorita, güey, antes era puro monte, cabrón, puro monte, güey, neta, güey. Y un día, güey, esta madre no me da orgullo, la neta, güey, pero en ese tiempo sí había necesidad muy cabrona, güey, muy, muy cabrona. Tiro la caña. Y no sé si los que pescan, tiras y la caña queda, la línea queda extendida. La vas recogiendo y pues la línea sigue extendida en el aire. Pasa un puta pelícano, cabrón. Se le atora la línea en el cuello, güey. Le jalo y yo dije, verga. Yo quería sacarlo rápido para desatorarlo y que se fuera el pobrecito bicho, güey. Pero neta eran temporadas de lluvia, de mal tiempo, güey, la neta, pues... Estaba feo, pues. No, sí, la situación estaba perra, güey, nada. Yo andaba sobre cómo ayudar a mi familia, güey. Este tiene como de 10 a 15 años, la neta. Yo debe haber tenido como 11, 12 años, güey, neta, güey. Y me acuerdo que me traigo esa madre, pero yo cuando jalaba esa madre sin querer ahorcaba al bicho, güey. No, sin querer, güey, o sea, es que como la línea de la caña es muy delgadita, güey. ¿Lo cortó? Se cortó, güey, y se asfixió, güey. Verga, yo me sentí mal, güey. Y me dice mi compa, pues vamos a comérnoslos. Loco, ahí en la playa, güey, lo pelamos, lo abrimos en dos, se llevó la mitad, me llevé la mitad y hicimos mi mamá lo hizo en achiote, güey. ¿Y qué tal? Desde entonces ya no hay pelícanos en Veracruz. Digo, mamá, me regalaron un pedazo de pavo. Ah, sí, sí. Oye, sabe raro este pavo. Sabe como muy, ¿cómo me dijo? Muy choquilloso. Dije, no, mamá, está bueno. Está bueno. Y no mames, todos les entraron en mi casa. Mamá, si estás viendo este video, discúlpame. Era pelícano. Qué bendición. Ahí estamos, mi gente. Voy a tirar las cosas que haces. Ahí nos vemos. Ay, bueno, a ver. ¡Cabrón! ¡Hijo de la goma! Este que estábamos poniendo las iguanas al asador, bueno, los tilcampos, verga. Vi saltar a un, mira. Güey, ahí hay bichito, güey. Debe de haber carnada a lo verga también, vamos a sacar carnada a lo verga. Pero un robalito para echarlo ahí en el asador. ¡Uy! Hasta el puto macabí que salga ahorita lo aliñamos. Vamos a transformarnos porque... Vean el vergazo que traigo acá. Por meterme así sin mayón. Luego me dicen, ¿qué vas a bucear, cabrón? ¿O qué verga? No, mi gente. Para los que tiran tarraya y traen las patas así, con el mayón,
créanme que se ponen en ese mayón. Cualquier mayón vale 20 pesos, 10 pesos. El mayón que quieran. Caro, barato, vale verga. Les hace el paro, la neta, Se les protege cuando te resbala de la piedra. No te hace ni verga la piedra, nada más te salla. Fíjate que aquí sí me gusta como para un buen robalito, No tan grande, pero sí un chucumitillo así para ponerlos al asador. Igual y sí, Ojalá no haya trabo. Dicen pollitos. Todos esos son pollitos. Esos dos. Los que parecen jureles. Ajá. Pollitos. Y el largo macabí, este y sargo. El único que le vamos a llevar a Lorenzo es este. Para que lo pongan en el lanzador. Es un postal, ese está duro como una chancleta. Ahorita vas a ver. Ah, no es bueno. Ahorita, pon uno para que vea. Lo voy a probar, lo voy a probar. Se supone que nada más todo pescado está rico, obviamente. Uh-huh. De hecho, de esa madre he hecho hasta ceviche y la verga. Pero ese sí se pone como una pinche chancleta, güey, duro, Por ahí tiene que estar el robalo a huevo, güey. Tiene mucha comida, güey, mucha comida. Ahí saltó algo grande, güey. No sé si se acuerdan que viralicé un video de una barracuda que solté. Solté la barracuda para hacer pesca y libera y todo ese pedo. Y se panció la barracuda. Y yo dije, ya se la llevó la verga. Lo subí a TikTok, se hizo viral. Mi gente, una barracudita, una pequeña barracudita como de 1 kilo. Vamos a liberarla. Acaba de caer con un yuzuri. Vamos a ir por la mamá de la hija, porque esta está muy chiquita. Anda y ven, te está esperando. Ahí va. Ahí se la llevó la verga, yo creo. Yo me hice pendejo, la verdad. Yo me hice pendejo y me hice como el que no, como el que, puta verga, se murió. Pero no, mi gente, no se mueren. Lo que pasa es que cuando lo tienen mucho tiempo afuera del agua, se les llena el buche, tienen como un buche, es un globito y se les llena de aire. Entonces, no les permite nadar. Se van de panza porque el buche lo tienen aquí, es el que les permite flotar, tener estabilidad en el agua. Y es por eso que luego dicen, ah, la verga, lo mataste. Lo pensaron que lo maté, que se murió, pues. Pero no se murió. La verga, ya salieron los saquiste más perros, ¿eh? Sí, loco. No es que se haya muerto. Por ejemplo, esta que está. Apenas están saliendo el aire del buche, güey. Apenas está cerrado. Ese, por ejemplo, está bien embuchado, güey. Así se van hasta. Hay uno que sí se puede morir cuando lo tienen mucho tiempo fuera del agua, pero la idea es devolverlo rápido para que no se muera. No mames. Cuidado, güey.
bendición. Ah, oh, qué vergazo, oiga. Qué vergazo, nomás te cuento, oiga. Carnal, ¿eh? ¿Qué están haciendo para una hermosa sierra? Sierrita. Madre, pero te comentaba que de parecía... mis amigos de Isaguada. ¿Tú la agarraste? Sí. Qué chulada, carnal. Sí, la pesca de Isaguada, te digo ahorita. Hay un poquito. Te comentaba que parecía pesto esa madre, porque era un animalón, güey. Sí. Estaba grandecita, tenía como 2 kilos. Aquí se dan estas sierronas, güey. Aquí se dan estas, la sierra, hermano. Chulada. Sabancú y Champotón. Ahí está. ¿Y de este lado qué hay? ¿Está armando la casa? Pollo. Pollito. Pollo asado. Edición especial. Con tu permiso, yo la voy a probar, ¿eh? No, mi hermano, ahí está. Pruébame los huevos. Ay. Ay, ay, ay. Mira nomás, qué bendición. Qué bendición. Ay, qué su puta madre. Ahí hay limoncito, ¿ah? Nomás para tener filo, ¿eh? No te vas a cortar. Tira. No te vayas a cortar. Préstame el tuyo, papacito. Préstame tu machetito, por favor. Uy, es el tuyo, güey. Simón, si quiero probarlo ese. Lo quiero probar. Ahí está. Ah, este sí tiene filo, papito. Mira. Ala. Loco, no mames, güey. Qué bendición. Ten, papacito. Aquí te pongo tu cuchillo. Mi gente, mira, este vamos a probarlo. Me dijo mi carnal que es un poquito duro. Y pues a mí siempre me ha gustado duro, la verdad. A ver. La carne es buena, güey. Sí, bueno, está. La carne es buena. No, sí, la carne es buena, güey. La neta, sí. ¿No la... le cogió bien? Está bien. Vamos a esperar a que se enfríe mientras me doy un trabón con la iguana. Me dice agarrar los huevos, ¿para qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Neta? Mira. No mames. Mira. La piernita, mi gente. Ay, Jesús bendito. Mira. No, a mi carnal. Rosendo es perro para la cocina. Mira nomás. Mira nomás. Mira. ¡Uy, bebé! Ahora mira. Voy a esto, No mames, pena. Chulada. No mames, güey. ¿Qué tal el adobito y el limoncito? No. Qué delicia, güey. No mames, güey. No mames, jala. El güero se está que me avienta por la presa, güey. Ahí está el güero, pinche perro. Apuro, que ya tengo hambre. Perdón, güero, pero... La gente allá en casa... ¿Está buena? Te voy a dar un cachetadón si me vuelves a hacer esa pregunta. Es un término, es una carne como algo durita, pero es lo que le da el sabor, es tan jugosa, jugosa. No, una cosa de locos. Y después complementas con este bebé. Y sí se coció bien, ¿eh? Mira. Cómo sufrimos aquí en Ciudad del Carmen. Qué belleza. Los chamacos ya quieren comer.
Ya me están viendo feo. No más. Ya despídete. Mira nomás. Ya despídete. No mames. Qué bendición. Qué bendición, ¿verdad, Dios? Mira. Mira nomás. Ah, pues no te querías caer del árbol, ¿verdad? Qué bendición. ¿Cómo aguantó postazo, oiga? Le comento. Me parezco al Tyson. Pescando pescado. ¿Qué comes, güero? Pollo. Pollo, era su. ¿Quién vería al güero comiendo esas madres? Míralo. Pero a ver, ¿te gusta o lo haces por compromiso? Porque no te veo con ganas, ¿eh? Es por compromiso, la verdad. Pinche güero, mira tú. Todavía no me gusta esa madre. ¿No? Me encanta. Ah, y esa es quesadilla. ¿Pero son de queso? No. De aguacate. Bien. Con queso. Excelente. Está buenísimo, ¿eh? Mi respeto, ¿eh? Y acá, una postita. ¿Cómo te malpasan, papito, eh? De madre. Además que hoy chambeaste mucho. ¿Cómo ves al chambeador? Se lo merece. ¿Se lo merece el niño? Todos los días chambeo. Todo lo quiere hacer sentado, el cara de chile. No veas tú más. Míralo. Míralo. Qué bendición, Jesucristo. Y con su buen refresco al lado. Es de dieta. De dieta, muy bien. Mi gente preciosa, pues después de un día de éxito, entre comillas, porque pues pescado no hubo, robalo no hubo. Yo la neta sí que antes de irme, ya casi nos vamos de por acá, y antes de irme sí yo quería llevarme unos robalitos para llevarle a mi mamá, que le encanta el robalito y así. Pues parece ser que valió. Todavía falta mañana, pero pues a ver si Dios quiere que caiga un robalito, mi gente. Aunque estoy seguro que si cae uno, caen varios. Así que, pues, todavía mañana... Hoy el mar ya se puso bien, la neta, en la tarde. Así que, pues, la idea es de mañana en la tarde darle. A ver qué tal. Pero bueno, ya se comieron una aventura con nosotros. Buenas Tilcampos. Yeah. Buenos... postas de sierra que tenía mi canal Rosendo, que la semana pasada dice que agarró. Ahorita ya vamos a descansar, la neta, una excelente tarde, bonita tarde de las que me gusta. Ustedes no lo vieron, pero hubo una plática muy bonita con el compa de Rosendo, con el güero, con Tribilín, y pues ahí andamos, mi gente. Ya no vamos a ir a cenar a ningún lado, andamos más llenos que la verga. Meter una tirada, una cagadita y a dormir. Mi gente hermosa, mi gente preciosa, buenos días. Buenos días. Despertamos. La pesca va a ser a partir de la 1 de la tarde. Ya me habló mi carnal Rosendo. Y supuestamente vamos a buscar los robalos el día de hoy. La neta ya ando agüitadón porque el mar no se ha dejado. No se ha dejado hoy. No se ha dejado nada. La laguna, el río, Palapiña, no sé qué madre sea, pero no se ha dejado. Puto clima de mierda, todavía hay viento. Pero... vamos a tratar de que hoy aferrarnos. Vamos a ir en una lancha con el Rosendo. Vamos a buscar los robalos hoy. En una lancha que no se mueva tan... Tengo fe. Yo también, porque pues si nos llevan... Si nos llevan a donde hay robalo... si nos llevan a donde hay robalo...
segurito vamos a trabar. Bueno, mañana, ayer no nos aferramos tanto más que con la atarraya. No, ¿no? Ayer solamente fue pura atarraya que agarraste. Y bastante, güey. Yo pensé que iba a caer robalo, güey, pero no. tanto no hay. Tampoco sea chicudo, Rosendo, Tanto no hay. Pero bueno, ahorita nos vemos, mi gente hermosa, mi gente preciosa. Vamos a desayunar ahorita, regresamos. Ay, hijo de su puta madre. Chócalas. Ahí lo traes en el cachete. No, mami. Pues vamos a ver qué tal. Vamos a desayunar y ya regresamos a cambiarnos y fuga. Fuga la oruga. Que hoy sí cae el robalo. Hoy tiene que caer el robalo. Es más, se los prometo. Si no, voy a pescadería por uno. Ahí está. Pero de que cae, cae. Ah, huevo, ahí estamos. Mi gente hermosa, pues ya estamos aquí. Vamos a comer un rico consomé. Consomé de borrego. Pedimos costilla. Pedimos. ¿Qué más pedimos, verguito? Surtido. Y qué bendición, mi gente, qué bendición, la neta. Vamos a probarlo apenas, pero no me quiero quemar el hocico, así que, bueno, vamos a ver qué tal. Y me quemé el hocico como lo tenía previsto, me lo quemé. A verga, pero ven qué chulada. Tortillas a mano, porque son a mano, güerito, Son a mano. Muy bien, bendecidos. Este es el que es surtido, ¿no? A la verga, sí se me antoja, güero, Pero besarte, hija la chica, porque usted es una traviesa, güero, Okay. Ufa. ¿Cómo le cambia el color de...? Muy chulada. Delicioso. Pues es que yo siento no va a alcanzar, pero ahí vemos. Ahorita nos vemos, mi gente hermosa. Pues vamos a disfrutar de este manjar, de este platillo suculento. Ahí estamos. Y nos vemos en un ratito. Ya me está contactando mi carnal, el Rosendo, para decirnos que sí, que ya está la lancha, ya está todo, y vamos a ir a agarrar balones. Ahí estamos. A mi gente preciosa, estamos aquí con Cassandra Navarrete. ¿Dónde nos encontramos? En Ciudad del Carmen, en el restaurante El Maguey, Playa Norte. Oye, déjame decirte y felicitarlos porque está muy muy rico este lugar, la neta. La comida que pedimos, ¿qué pedimos, güerito, hace rato? Pedimos un cuarto de costilla y un cuarto de surtido. ¿Un cuarto de chorizo no pedís? Nada. Para el rato, eso se lo llevo aquí. La neta, mis respetos, aparte de todo, mira, nos trajeron algo que no pedimos y está muy muy rico, güey. Y el güero enojadísimo, el güero está indignado, dice que por qué le traen comida si él está a dieta y que la chingada, pero míralo, comiéndole la chingada. Muy rico, menú que tienes aquí, el menú que tienes, el fuerte, lo fuerte que es. Nosotros ofrecemos barrocá 100% de borrego, la puedes pedir por kilos, incluye su consomé, sus tortillas hechas a mano. Es lo que noté, tortillitas hechas a mano, muy bien. Claro, y para quienes no les gusta el borrego, pues tenemos cecina con enchiladas. ¿Cecina viene siendo de res? De res, así es. Qué chulada, mi gente, pues ya saben, hay variedad aquí en, ¿cómo se llama? Es mi restaurante El Maguey, 100% de borrego. Excelente, ¿y tienes entrega a domicilio de pura casualidad? Claro que sí, entrega a domicilio por medio de mandaditos con un costo excelente. Ok, ¿algún teléfono para contactarlos? Claro, es 938-171-7263. Ahí va a estar apareciendo, mi gente, pues ya saben, totalmente recomendados. Si se encuentran aquí en la ciudad del Carmen, pues la neta, muy muy rico, un buen sazón, así que recomendado. Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por atendernos de la mejor manera. Pescando pescado. Estás grabando a ver si me caigo, ganso. No. Por cualquier cosa. No me vayas a detener con la cámara, chicudo. Mi gente, pues ya. Mi carnal Rosendo resolvió el problema del motor. Estaba fallando. Y ahora sí vamos a los robalos, a ver qué tal. Vamos motivados. 100%, mi gente.
Hay que bajar el motor, güey. No manches. ¿Y de Manuel? Tampoco. A ver. No te vayas, ¿sí? Te necesitamos. Dale, dale. Oye, le compone una cosa y se le descompone otra. No. Mi gente, es más, está sentadito, le voy a dar en su madre, guacho. No mames, estamos. No voy a decir que vaya de espaldas y luego por mamón y chipudo. Robalito, robalito. ¿Está ahí? ¿Trabaste? Sí. ¿Pues robalo? Pues. Ah, sí, güey. No, una curvina, creo que no veo bien. Qué chulada, güey. Mi gente, ¿ya está prendido el de Rosendo? Puedes hablar, Rosendo, ¿eh? Ahí muy está, bien. Mi hermano. ¿Qué? Mira, no, un robalito, una curvinita, un robalito. Un robalito, qué chulada, güey. Qué chulada, muy bien, carnal, ¿eh? No, está ahí, güey. Muy bien, Qué bendición, mi gente. Ahí está, no mames, muy bien, carnal. Pero bueno, bien. Vamos por la mamá, No mames, qué chulada, papá. Qué chulada. Qué chulada. Ahí andan, güey, entonces. Ahí están ellos. Ahí se va el niño. Chulada, Se fue el bebé. Ahí está, me déjame. Vamos por la mamá. No, está seco todo. Tíralo un poquitito. Mayer, ¿sabes qué, neta? Te recomiendo que de la proa tú le tires aquí adelante, güey. ¿Sí? Si lo prendí por acá. Va, que va. Ahí le estás tirando ya muy atrás. Va, que va. Oye, qué chulada. Entonces sí, ahí están, pa. Ahí están, nada más es de caerle. Ahí estás tirando perfecto. Todo eso, mi hermano. ¡Mira! ¡Qué animalón! ¿Lo viste? Sí, carnal. No, ve el aguajón. Ay, no sé. Bueno, ahorita se te va a poner una bestia, mi hermano. Oye lo que te estoy diciendo. No mames. Aquí es igual forzarlo a sacarlo de fierros, ¿va? Más o menos, aquí siéntate medio libre, mi hermano. Ok, va. La cosa es que está bajito, pero si trata de pegarlo por aquí y ya lo manejas un poquito más en corto, sí. Arre. Pero no le metas todo, déjalo, ya sabes, como buen robalo que. O sea, es que se canse el niñe. ¿Y si es robalo ese, güey? Robalón. Qué bárbaro. ¿Lo viste, bro? Vi el chapotaje, el chapoteo, loco. Puto robalón como de 4 o 5 kilos. Se trata, sí, como yo creo que sí. No, si estaba mendigo, güey. ¿A quién le encantan los señuelos igual, eh? Sí, pero ahorita le voy a probar con Momiti. ¡Qué bárbaro! Mi gente hermosa, pues la neta, ya me emocioné porque ya digo que sí hay vida, que sí hay pique. Y bueno, ya nada más es que quiera el animalito. Que le pasemos el señuelo por enfrente, por la gomita por enfrente. ¡Qué chulada, güey! ¡No mames, güey! No mames, qué chulada, güey. Ven, chiquito, ven. Qué bárbaro, ese estaba grande, ¿eh? Sí, güey, ese ya estaba bueno, güey. 4 o 5 kilos sí los tenía. Vamos a ver. Bueno, ahorita que pasen 10 minutitos, 15, que se calme, que se olviden del ruido que hicimos, güey. Ahí se va a trabar otro. Esta es la laguna de términos, mi hermano. Toda. Los puentes, este y el de Isla Guada, te sacan al Golfo de México. Su verga. Los puentes son la desembocadura de la laguna. Mi gente hermosa. Estamos esperando la hora del pique. Estoy seguro que va a caer. Ya me motivé. ¿Se te tiró, güey? No, chiquitito. Qué chulada, güey. Más chiquito. Oye, entonces están en el fondo, ¿ah? Sí, hay que dejarlo brincar tantito. ¿Es robalo negro? No, este es robalo blanco. Chulada. Espérate, chulada. Deja que corra bien el agua y se confíe en los grandes. Todavía está corriendo muy despacito, güey.
¿Sabes qué? Vamos a aprovechar y ir a otro lugar, güey. ¿Sí crees? Sí. Sí, 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 antes de que se ponga imposible pescar ahí. Va que va. ¿Otro? ¿Otro? No seas mamón. Creo que es una curvina esta, güey. Ya lo traes amarrado tú. Tío, mira un parguito. ¿Qué? Un parguito, le cambié de color y ya empecé a aprender. A la verga, ese sí no lo vas a dejar ir, ¿verdad? Quiero pensar. Ese es para ti, hermano. Ese es para el caldo, yo pa'l creo. Puerto. No, ya un parguito, no, hombre. Qué chulada, Rosendo, ¿eh? Ah. No, mames, tienes un paraíso aquí, pa. Y viste que ni corremos, un litro de gasolina, medio litro. Pues ya ni movernos, hermano, yo creo, ¿eh? Ahí está. ¿Ahí está él? Sí. Un robalito. A huevo. Ahí está mi gente, mira. Un mini robalito, bebé. Sí, pues sí se lo dejé abajo, güey. Ya te lo venías brincando en el piso un poquito más. Uh-huh. Es que aquí como que se despega el camarón. Mira más piso. Qué hermosura, mi gente. Qué chulada. Madre, güey. De acuario, bro. Qué bendición. Qué bendición. Ya los viste. Qué bendición, mi gente. Tiene que salir el papá, la mamá, el tío, la comadre. Sí, 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 la sí. Abuela. Upa, upa, güey, es que tú le tiras a todo mundo. Tú le tiras a todo mundo, güerito hermoso. Ay, dame chance de sacar aquí. No, pero sí hay grande, porque hace rato el que saltó estaba tronco, güey. Tierra, mi hermano. Yo me voy a echar una agüita mientras en lo que... Sí, carnal. Aquí, la neta, apenas va a empezar el movimiento, ¿eh? Por eso no han picado esos grandes. Va que va, los esperamos. Los esperamos a los cabrones. Sí, ya mejor nos quedamos aquí. Aquí va a estar como 2 horas bueno todo. Oye, lástima que no hay corvina, si no llenamos las neveras, hermano. No ha querido aparecer, güey. Sí, güey. No ha querido aparecer. Estamos muy cerca. No, aquí se está la verma, en la orilla, está en la corvina. Oye, están los robalitos de eso, papacito. Mira nada más qué hermosura. Mi gente, queremos estos, pero en grandotes. Este me cabecea un poquito. Otro chucumite, mira nomás qué bendición. Ay, Dios santo. Robalito. Ay, que no se golpee, que no se golpee. Ay, ay, ay. Que no se golpee, que no se golpee. ¿Cómo es azul? Pues no tan sensible, pero un putazo en la cabeza. ¿Quién lo aguanta, güerito? ¿Yo? Sí, cierto. Para que se eduque. Vean nomás. Vean nada más, a su verga. ¿Tú me dices? Cuando quieras. Qué chulada, vaya. ¿Ya van dos, no? Sí, ya van dos, papi. Tiene que salir grande. No, estos son los que primero pican, los otros son más mañosos. Sí, ah. Ya viste que se dibujó un poquito más, que tiene que ver con un grasero en el agua. Ajá, ahí está la línea. Ahí se dibujó ya más. Bueno, ahí, eso es lo que está abajo, ahí lo simboliza. No, hombre, nada que ver el agua como la de ese día, ¿verdad? ¿Cuál día? El día que salimos, o era la lancha. No, ese día había viento que nos estaba pegando de allá, güey. Oye, allá donde empieza el sol, por ahí se empiezan a ver otros graseritos, allá adelante también. ¿Sí? Búscale, está neta, allá adelante, ráscale. Allá y toda esta lunita está, es buena. Buenísima, buenísima. Este está mejorcito. Está como de un kilito. Pienso yo. Este igual, un poquito más grande. Ay, hijo de su puto madre. Vean qué chulada. Mi hermano. Está bueno este. 3 y van 0. Qué chulada, mi gente. Qué bendición. ¿Este ya está platillero o se va? Regresa, pa. Yeah. ¿Ese ya? Ya, chinga su madre. Abre la nevera, muchachito. Este sí se va, mi gente. Sí se va. ¿Trae hielo o no va?
No se la vamos a apestar. Échalo, échalo. ¿Sí? Sí, para que no se escuche. Va que va. Ahora sí. Sí, ese ya está cogible, ya está cogible. Pero sí. Sí, carnalito. De hecho, sí queremos uno de 5 o 6 kilitos, mi gente. Dale, dale, dale. Tiene que salir. Tiene que salir. Pinta bien. Pero sí, sí está bien en el fondo el bicho, güey. La tira del burro. No saltes, hijo de la verga. No saltes. No saltes, chiquito. No saltes, mi amor. Tú estás chiquito, bebé. Tú estás chiquito, mi niño. No salte, corazón. No salte, mi rey. Eso, bebé, eso, tranquilo. No hay necesidad de ponerse agresivo. No salte, no salte. No se pegue a la lancha. Eso, tranquilo. Eso, corazón. ¡Eso! ¡Oh, su verga! ¡Qué, qué felicidad, güey! ¡Qué bendición, mi gente! Vean nada más lo... ¡Uy! ¡Qué chulada! ¡Ah, le vas a meter carnada viva! ¡Le vas a meter carnada viva! ¡Qué este... camaroncito de pacotillo! ¡Qué bendición, papacito! De todos modos se iba a soltar porque estaba crianza, estaba chico. Pero bueno, no mames, aquí tiene que salir el monster. Va a privar cero, mi hermano. A huevo que sí, papá. A huevo que sí. ¿Viste que donde hay, güey? Donde hay, me sentí como lanchero, güey. La sombra da sombra. La sombra da sombra. Grandes palabras, nada más que no fuera camarón, cabrón. No manches. Puro camaronero de camarones de toneladas. Pero como tú, ahí los que estaban platicando, que te vean gente de fuera. Ahí está él. Este está bueno, güey. ¡A huevo! No, salte, no, salte. Déjalo que corra, ¿eh? También. No, ya está, papá. Tembro. Está bueno, ¿no? ¿Puedes poner? Ahorita te lo pongo. ¡Ah, la verga! ¡Ay, con tu puta madre! Pásate para acá atrás si quieres, ¿eh? Sí, ahorita, ahorita. Oye, yo lo subo cansado, lo subo con la mano, le metemos un gancho que no se pueda como tú sí, quieras. Sí, ahorita si quieres lo cansamos, ahí vemos. Tran. Ya es tuyo, ¿eh? Sí, ya no creo que se me vaya el perro. A menos que tenga un saltito, pero vamos a tratar de que no salte, culito. Ahí viene el niño. Le tiro 4. Le tiro 4 quilates. Aquí te va a correr todavía más. Sí, a huevo que sí, cuando vea la lancha. Ahí están ellos, mi hermano. ¿Qué estoy diciendo? Aquí nos vamos ya. Gancho, pásamelo, por favor, si lo tienes por ahí, güey. Aquí lo tengo. Vamos al paro, que ya lo tengo aquí, güey. Ahí te voy, ¿eh? Está vivo, güey. Está muy vivo. Todavía tiene que correr. No, tiene que correr. No vas a saltar, culo, no. No vas a saltar, culo. No vas a saltar, culo, no vas a... Y para arriba, para abajo de la lancha, hijo de puta, no te vas a meter. Te va a cansar, te va a cansar. Ahí está. No, está vivísimo, déjalo, que te canse. No, está buenísimo, papá. No saltes, no saltes, hijo de la mierda. Te lo voy a poner ahí, te lo voy a poner. Tranqui, tranqui. Déjalo, cáncer. Sí, aquí los dibujan. Está bien trabado el perro. Sí, míralo. Míralo, ahí está. ¡Hola, mira! ¡Qué bendición, qué bendición! Aquí lo subimos así con la mano y nunca uso el gancho. ¡Mira! ¡Otra vez!
¡Qué chulada, güey! 5 y van 0, ¿eh? Sí, cabrón, no quiero... Ni uno te ha hecho nada, ni una jugada, ¿eh? ¡Su verga, güey! ¡Su verga! A eso venimos a Ciudad del Carmen, chulada, güey. Esa madre es de 4, yo creo que más, ¿eh? Yo le tiro más 5, güey. Sí, te lo juro que aquí no estamos en casa. No, no sé. Ya subimos ya medio, lo agarramos todo. No mames, chulada, carnal. No, bueno. No, mames, oye, chulada, y lo que falta, ¿eh? Lo que no falta seas un mamón, güey. Vamos por 2, 3 más. Vamos a tomarnos la foto, tú, Rosén. No, no mames, güey. No mames, la neta no peleó ni verga, ¿eh? No peleó ni verga. No, mames, no, pues si le pegaste una verguisa. No dejé uno, que... Uno, dos. No solté, no. Gancho. Chingón. Oh. A la verga. Qué bendición. Oye, la mojeta no lo dormimos. Qué bendición. Y si no empieza, taca, y no libera. Esa es la de liberar, ¿no? Cada kilómetro que avanzamos hacia acá, cada litro de gasolina que nos gastamos venir para acá, aquí es donde dices, valió la pena, mi gente. Ustedes no saben el alivio que siento por no decepcionarlos a ustedes, por no... Vean, ¿y qué es lo que se le tiran? Un pedazo de plomo con un anzuelo y una goma. En este caso fue con la goma que me dio mi canal Rosendo y fue la efectiva. Verga, no saben lo... ¡Oh, qué chulada, padrino! Así es esto de la pesca, mi gente, la neta. Nos aferramos allá en Tabasco. ¡Qué barba! Pero no se nos dieron las cosas, sin embargo, pues... Aquí están los bichos. Ahora depende de que se dejen venir, de que se dejen pegar, de que se dejen querer los hijos de la... Ahí trabó mi carnalito, voltéenlo. Pequeñín. Ah, se soltó. Pero estaba chirri, ¿ah? Chiquitín, chiquitín. Ah, está bien entonces. Es más rico. Vamos a ver cómo nada, si quedó bien. El sol ya me apendejó, mi gente. Y no he comido porque la neta, yo cuando estoy pescando... No mames, qué chulada, mi gente, qué chulada. Qué chulada. ¿Me prestas el gancho, papito? Porque yo sí lo quiero asegurar. Ese está bueno, ahí déjamelo, papito. ¿Quieres saltar? Ahí está. Ay. Eso es. Mi niño. Vénganse, papi. Cuidado, ¿eh? ¿Qué pedo, carnal? ¿Y ahora? A mí me dio pavor, güey. No mames. ¡No mames, güey! ¡A su puta madre, güey! ¡A la verga! Aguanta. No te muevas.